Bienvenidos a El Amor que Vale. Alcanzando personas para Cristo, alimentando y desafiando a los cristianos en su diario caminar con Dios. Este es el ministerio de predicación y enseñanza del pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, tocando vidas alrededor del mundo al proclamar las buenas nuevas de que Jesucristo es el amor más grande. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué es tan difícil orar? Le diré por qué es difícil orar. Porque cuando oramos, el diablo apunta toda la artillería del infierno hacia nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en la oración apuntamos toda la artillería del cielo hacia él. La oración es guerra, y muchos de nosotros no nos presentamos a la batalla. Estudiamos una serie bíblica acerca de la autoridad. Necesitamos aprender a orar con autoridad. Acompáñenos el mensaje de hoy, la batalla espiritual de la oración. El tema de hoy es la autoridad del reino. Hoy vamos a mostrarle cómo ejercer esa autoridad en su batalla espiritual. Hablaremos acerca de la guerra de la oración y cómo enfrentar a Satanás y usar la autoridad que Jesucristo le ha dado a usted. Porque verá, cuando usted nació de nuevo, nació para ganar. Se convirtió en un guerrero de libertad espiritual. Usted es un comando en la invasión del ejército de Dios. Y necesitamos aprender que la iglesia del Señor Jesucristo no es un crucero ni un barco espectáculo. Es un buque de guerra. Estamos en guerra, en un feroz conflicto. Es una lucha hasta el final, sin ningún límite. No podemos ser neutrales, ni podemos llamar a tregua. El general Douglas MacArthur dijo, en la guerra no hay sustituto para la victoria. Deseo que vea hoy cómo usted y yo podemos entrar en esta batalla con la autoridad del reino y estar totalmente seguros de la victoria que es nuestra. Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lo notó. Incluso los diablos, los demonios, están sujetos a nosotros a través de su nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En la versión Reina Valera, en el versículo 19, nos presenta dos palabras. La primera, potestad o autoridad. Son dos palabras diferentes en el griego. Podría leerse de esta manera. He aquí os doy autoridad sobre todo el poder del enemigo. Estamos hablando de la autoridad del reino y de cómo poseer esa autoridad del reino en nuestra guerra, ganando la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Porque en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, nos ha enseñado que la batalla no es nuestra, sino del Señor. Tres cosas deseo que aprenda hoy acerca de la autoridad del reino. Primero, la autoridad del reino se ha establecido soberanamente. Esta autoridad del reino se ha establecido soberanamente. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esos primeros discípulos regresaron y le dijeron en el versículo 17, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. De nuevo quiero recordarle de lo que estamos hablando, recordarle que hablamos acerca de la autoridad
El diccionario Webster define la autoridad primero como el poder o derecho de mando, de actuar, exige obediencia o toma la última decisión. También dice jurisdicción, jurisdicción, es decir, para gobernar. Y luego describe la autoridad como el poder delegado a otro. Autorización, como él tiene mi autoridad para hacerlo. Esa es la autoridad en sí misma y ha sido conferida o dada a nosotros por medio del Señor Jesucristo. Toda la autoridad se arraiga en el Dios soberano. La autoridad del reino se ha establecido soberanamente. Dios es el creador, el gobernante, el rey supremo en este reino. Él gobierna el universo y Él es Dios soberano. Ahora, Dios, ¿quién es soberano? Le dio esa autoridad a Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dijo que tuvieran dominio. Pero recordará que la serpiente entró en el huerto y los engañó. Ellos pecaron, le entregaron su dominio a Satanás, perdieron su corona y Satanás se convirtió en el Dios de este mundo. Pero Jesucristo, el último Adán, dejó el cielo, bajó esta tierra, sufrió, derramó su sangre y murió como hombre para recuperar lo que el primer Adán perdió. El dominio se perdió legalmente y fue recobrado justamente. Un hombre lo perdió, el primer Adán. Un hombre lo recobró, el segundo Adán. Por favor, coloque un marcador de libro en Lucas 10. Estamos hablando acerca de la autoridad del reino que fue establecida soberanamente. Y busque Colosenses. Simplemente adelántese unos cuantos libros y llegará a Colosenses capítulo 2. Ahora, lea conmigo el capítulo 2 de Colosenses del versículo 13 al 15. Estos son versículos increíbles. ¡Versículos increíbles! Colosenses 2, versículos del 13 al 15. Quiero que vean lo que el último Adán hizo por nosotros y cómo este dominio se ha establecido soberanamente. Esto es lo que dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por favor, mantenga su Biblia abierta e indaguemos cómo esta autoridad del reino se estableció soberanamente. Hay tres cosas que Jesús hizo por nosotros cuando Él vino a esta tierra para liberarnos de la esclavitud. Y Él nos liberó de tres tipos de esclavitud. Primero, Él nos libró de la esclavitud de la muerte espiritual. Versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Si usted no es un creyente, espiritualmente está muerto. No es que esté espiritualmente enfermo, espiritualmente está muerto. Pero cuando Jesucristo vino por los hijos e hijas de Adán, Él nos dio, por medio de su muerte, vida y nos liberó de la esclavitud de la muerte espiritual. Pero no solo nos liberó de la esclavitud de la muerte espiritual, Él nos liberó de la esclavitud de la deuda incalculable. La muerte espiritual y la deuda incalculable. Verá, nuestros pecados son una deuda que debe pagarse. El cielo nos ha demandado por daños y estamos en deuda debido a nuestro pecado. Pero ¿qué hizo Jesucristo en esa cruz? Jesús pagó la deuda. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo cuando murió por nosotros? Él nos liberó de la esclavitud de la muerte espiritual. Él nos liberó de la esclavitud de la deuda incalculable. Él lo pagó todo. Y luego nos liberó de la esclavitud del dominio satánico. Retroceda y mire de nuevo este versículo. Observe el versículo 15. Habla acerca de lo que Jesús, oh, esto me fascina, no solo hizo por nosotros, sino lo que hizo a Satanás cuando él murió. Él arruinó a Satanás, despojando a los principados y a las potestades. Despojando principados y potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Su muerte en la cruz. Note lo que el Señor Jesucristo le hizo a Satanás, que quiere tener el dominio sobre nosotros. Primero lo despojó. ¿Qué significa la palabra despojar? ¿Sabe lo que significa en el idioma griego? Quiere decir desnudar. Significa despellejar. Como despellejar el cadáver de un animal. O como despojar a un general de sus medallas. O quitar a alguien sus túnicas reales. Aquí estaba Satanás, en toda su arrogancia, todo su dominio, llevando todas sus medallas del infierno. Y el Señor Jesucristo, en la cruz, despojó a Satanás. Él le quitó toda su autoridad. Él ha sido desnudado, despojado. Y la Biblia dice, lo exhibió públicamente. ¿Qué significa eso? Significa humillado. No solo fue despojado, sino que estaba allí, de pie desnudo, sin más autoridad, sin más poder, sin más dominio. Diga la palabra despojado, dígala. Ahora diga la palabra avergonzado. Despojado y avergonzado. Él fue humillado públicamente. Él no quiere que usted entienda que el rey no tiene ropa. Él está despojado. Él está avergonzado. Mire, triunfando sobre ellos en la cruz. Él está vencido. Diga vencido. La próxima vez que piense acerca de Satanás, utilice estas tres palabras. Despojado, avergonzado, vencido. ¿Por qué? ¿Cómo? Por la muerte de Jesucristo en la cruz. No solo pagó su deuda. No solo lo clavaron a la cruz, sino que cuando acabó dijo, cancelado. Él tomó el reino tenebroso de Satanás y le dijo, has quedado despojado de tu autoridad, avergonzado y vencido. Gobiernas un dominio condenado y navegas un barco que se hunde, Satanás. Ahora, amigos, ese es el mensaje que necesitamos aprender. Dios nos ha dado la autoridad del reino. Esa es la razón por la que al orar hoy dije, la victoria no es nuestro destino, sino nuestro punto de origen. La victoria no es nuestro destino, sino nuestro punto de origen. No oramos por victoria, tenemos la victoria. Estamos firmes en la victoria. Aquí está el segundo punto que quiero que vea. Primero dije que la autoridad del reino se ha establecido soberanamente. ¿Bien lo entendió? Soberanamente establecido. Segundo, la autoridad del reino debe hacerse valer firmemente. Debe hacerse valer firmemente. Aunque Satanás ha sido despojado, avergonzado y vencido, él no dejará nada ni a nadie sin luchar. Él no quiere que usted entienda que la autoridad que tiene en el Señor Jesucristo. Pero Jesús dijo a sus discípulos en el versículo 19, el versículo con que empezamos, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Esto no es para todos. Los que rechazan a Cristo todavía están en el reino tenebroso de Satanás. Para los que rechazan a Cristo y no aceptan lo que Él hizo en la cruz, Satanás continúa siendo el Dios de este mundo. En 2 Corintios 4:4, la Biblia lo llama el Dios de este siglo. Usted y yo no somos parte de este mundo, por lo tanto, Él es nuestro Dios. Hemos pasado de ese reino de oscuridad al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vivimos en un nuevo reino, el reino de Dios, y tenemos la autoridad del reino. Pero, verá,
Esta autoridad del reino debe hacerse valer al hacer lo que nuestro rey quiere que hagamos. Satanás no va a hacerse el muerto. Usted va a tener que ir contra él en el poder del Espíritu Santo. Verá, nuestra batalla no es con Washington, ni con la Casa Blanca. Nuestra batalla no es con Hollywood. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Necesitamos aprenderlo. ¿Sabe por qué no está ganando? Escúcheme y le diré por qué no está ganando. No se está presentando para la batalla. Luchamos en los lugares equivocados y contra las cosas equivocadas. Cuando Simón Pedro se acercó a Jesús y le dijo a Jesucristo, de ninguna manera no irás a la cruz, Jesucristo le respondió a Simón Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Estaba Jesús llamando a Pedro Satanás? Claro que no, porque Pedro no era Satanás. Jesús estaba mirando a través de Pedro al verdadero enemigo, viendo más allá de Pedro al enemigo que es Satanás. ¿Lo ve? Jesús no luchaba contra carne y sangre. Él sabía quién es el verdadero enemigo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender, que estamos en guerra espiritual. Y esta autoridad espiritual que se ha establecido soberanamente, pero debe hacerse valer firmemente. Tenemos que aprender a tomar la autoridad. Usted dirá, bueno, espere un minuto, pastor, no entiendo, me está confundiendo. Por un lado, usted dice que Satanás ha sido despojado, avergonzado y vencido. Y por otro lado, usted dice que tenemos que hacer valer firmemente la autoridad del reino. ¿Por qué necesitamos hacerlo valer firmemente? Me alegro que haya preguntado. Trataré de contestarle esa pregunta. Verá, aunque la derrota de Satanás es absoluta, debe apropiarse. Esa es la frase clave. Aunque la derrota de Satanás es absoluta, debe apropiarse. Le pregunto, ¿fue la muerte de Jesús por el pecado absoluta? Claro que sí. Cuando murió en la cruz, la Biblia dice en 1 Juan, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús murió por todos. ¿Se ha salvado todo el mundo? No. ¿Fue su muerte absoluta? Sí, lo fue. Pero solo le sirve a los que se apropian de ella, ¿verdad? No le sirve de nada a los que no se apropian de ella. La Biblia dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, un hombre no se va al infierno por causa de sus pecados. Esos pecados han sido pagados. Él se va al infierno porque no se apropia de lo que Jesús ya hizo. ¿Lo entendió? Es lo mismo con el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, Dios derramó el Espíritu Santo. Usted y yo no necesitamos orar por otro Espíritu Santo ni otro Pentecostés. ¿El Espíritu Santo ya descendió? ¿Está todo creyente lleno del Espíritu Santo? No. Aunque el derramamiento del Espíritu Santo fue absoluto, debe apropiarse de este. Tanto la muerte de Jesucristo como el poder del Espíritu Santo son absolutos, pero hay que apropiarse de ellos. La derrota de Satanás es absoluta. ¿Entiende lo que digo? Usted debe decir, tomaré mi autoridad en el Señor Jesús, me apropiaré de ella, me apoyaré en ella y enfrentaré el reino tenebroso de Satanás. Debo dejar este punto porque se nos va el tiempo y hablaré acerca del último punto. Esta autoridad del reino, soberanamente establecida, debe hacerse valer firmemente. Tercero, Debe ejercerse estratégicamente. No salga contra el diablo si su corazón no está bien con Dios. Debe ser la persona correcta. Estoy hablando de personas cuyos corazones están limpios. Les he dicho antes que usted nunca estará sobre hasta que primero esté bajo. Y si usted, aun siendo hijo de Dios, desafía a Satanás con el corazón de un rebelde, se va a meter en serios problemas. Tiene que ser la persona correcta. Y luego tiene que estar en la posición correcta. ¿Cuál es su posición?
Recuerde lo que mencionamos de Efesios 2, verso 6, que estamos sentados con Jesús en los lugares celestiales. Permítame enseñarle una forma diferente de orar. Deje de orar de la tierra al cielo y empiece a orar del cielo a la tierra. Usted está sentado con Jesús en los lugares celestiales. Usted está entronado con el Señor Jesucristo. Cuando Él murió, usted murió. Cuando Él resucitó, usted resucitó. Cuando Él ascendió, usted lo hizo. Cuando Él se sentó a la diestra de Dios, usted se sentó con Él. Y ahora usted tiene derecho al trono. Y en lugar de orar al cielo, usted ora desde el cielo. Jesús dice en Mateo capítulo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No significa que el cielo secunda la moción. En el griego dice que todo lo que se ata en la tierra ya está atado en el cielo. Todo lo que se desata en la tierra ya está desatado en el cielo. Lo que usted y yo necesitamos hacer es ejercitar nuestra autoridad del reino. Había un hombre que nació en Francia, y posteriormente ese francés se mudó a Inglaterra y se hizo ciudadano del Imperio Británico. Luego, Gran Bretaña, Inglaterra, derrotó a Napoleón en Waterloo. Cuando ese hombre era un ciudadano de Francia, para él, Waterloo fue una derrota. Napoleón era francés. Se perdió la guerra. Y ese hombre, como francés, era un perdedor. Pero como dejó Francia y se hizo ciudadano de Inglaterra, ahora para él, Waterloo, no fue una derrota. Para él, fue una victoria. Usted, sin Jesús, está en el reino oscuro de Satanás. Y el Calvario para usted es una derrota. Pero cuando usted entra en el reino de su amado Hijo, es ahora para usted una victoria. ¿Lo entiende? Tenemos la autoridad del reino. Él nos ha transferido al reino de su amado Hijo. Amigos, ¿lo entienden? Mueva su cabeza, entiende aunque sea un poquito. Entiende lo que estoy compartiendo. Nuestro enemigo ha sido despojado, avergonzado y vencido. Y Jesús dijo: he aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. ¿No cree que ya es tiempo de empezar a usarla?